¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Como vieron, hoy estamos desde Hacienda El Paraíso en Miraflores, San Miguel. Y en este video ustedes van a ver novillas encastadas que traen de todo un poquito, Bronzí, Brahman, Giri, Holstein y también vacas que están próximas a parir. Así es que aquí vamos a dejar estas imágenes que nuestro buen amigo Cristian fue a hacer y ahí lo dejamos con el sonido ambiente para que disfruten este video. Aquí todas son encastadas, son novillas de un año, todas son Va. encastadas. Vamos con esto entonces. Aquí tenemos la primera novilla en venta, amigos. ¿Qué encaste tiene, amigo? Mire que un encaste, un bronce con... Bronce con Brahman, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos la segunda. ¿Qué encaste es esta? La misma edad posee. Algo me desconocen, vean. Esta ya estuvo, ¿no? Esta entonces. Broncis con Brahma. Casi todas manejan la misma edad. La misma edad. Bien, ¿y esa otra que está al frente? Esa es una Holstein. ¿Holstein con qué? Holstein con Gir también. Tiene un poquito de sangre de Gir. Estas que están aquí. Háblenos de este amigo que está al frente. Ajá. ¿Y la que está allá? ¿Esta que está acá? Ajá. ¿Qué cruce tiene? ¿Qué edad poseen actualmente estas? 12 meses. Bien. Ajá, y eso voy a hacer. Sí.
Dele. Fíjense que aquí tuvimos un problema con el viento, así es que para no molestarles mucho con el sonido ambiente, vamos a hacer esta voz en off. Y aquí, estas son las vacas próximas a parir que tiene aquí en la Hacienda El Paraíso, en Miraflores, San Miguel. Como ustedes ya vieron, ellos tienen encastes, algunas son broncis con Brahman, otras son broncis con Gir, otras son Holstein con Gir, que no son girolandos, sino que es, porque todavía no serían las la mezcla para hacer un girolando, pero sí son cruces, ¿verdad? Así que tenemos estas que están próximas a parir. Según la información que tenemos de estas vacas próximas a parir, no es que estén en venta, pero aquí donde viene la comunicación, ustedes se pueden comunicar con el dueño de la Hacienda El Paraíso y preguntar, ¿verdad?, que les interesa. No tanto las novillas, si es que no le interesan las novillas, sino las vacas que ya van a parir y ahí pueden platicar con él y ver si hay un acuerdo. Si es que no les vamos a decir tajantemente no se venden, sino que en sí no están en venta, pero tampoco es que esté el caso cerrado, sino que con una platiquita se puede llegar a un acuerdo. Así es que amigos, algunos nos estaban diciendo que querían material nuevo, pues este es calientito, calientito. Y aquí tenemos desde la Hacienda El Paraíso, en Miraflores, en San Miguel, en pleno verano. Y aquí estamos con el ganado, las novillas que ya pudieron disfrutar en el segmento anterior. Y estas que están viendo en las imágenes, que son las que están próximas a parir. Y en un próximo video les vamos a mostrar los terneros. Y un toro muy bonito girolando, por los que muchos han preguntado también. Así es que como les digo siempre, ahí en la caja de comentarios pongan lo que quieran. Hay libertad de expresión, vamos a tratar de contestarles a todos. También pueden comunicarse con nosotros, vamos a dejar teléfonos o pueden pedirlos ahí. Suscríbanse si aún no lo han hecho, ya llegamos a los 60,000 suscriptores. Nos alegra mucho y les agradecemos a ustedes que han hecho posible eso, porque eso sí ya no está en nuestras manos, sino en las manos de ustedes, de quien nosotros dependemos. Dependemos de ustedes, de su apoyo. Así es que les agradecemos. Quiero aprovechar este espacio para ser agradecido con ustedes y también con los señores de la Hacienda El Paraíso que nos permitieron ir y hacer estas imágenes para mostrárselos a todos ustedes. Cristian Quintanilla, Ricardo Escobar les saludan. Somos de su canal El Salvador en el Campo. Aquí estamos pendientes y los esperamos en un próximo video, donde seguiremos mostrándoles más de las haciendas y de la Hacienda El Paraíso, por supuesto, y de otras de El Salvador. Hasta luego.